Hola, yo soy Delma Rojas, hermana de Óscar Rojas Cuellar. Pertenezco a la agrupación de familiares detenidos y desaparecidos y hemos participado en y organizado este proyecto donde es Hilos de la Memoria, que tiene como objetivo que todas las personas puedan acercarse a realizar arpilleras para informar o para que quede memoria de lo que ocurrió en los años 73. Mi hermano Óscar era tesorero de IBESA, donde él trabajaba, aquí en La Serena. Fue detenido y fue encarcelado. Estuvo en juicio y le dieron 7 años de presidio. A los 3 años y medio, él cambió su pena por exilio. Y fue así como fue exiliado a Inglaterra. En ese tiempo que estuvo en Inglaterra, nunca dejó de pensar en lo que estaba pasando en su país. Y fue así como él retornó en forma clandestina nuevamente a nuestro país. Y el año 81 fue detenido y desde ese momento está desaparecido. Esta arpillera muestra en parte lo que quiero mostrar, digamos, el exilio, que para mi hermano y su señora fue bastante cruel. Fue muy triste el encontrarse fuera y es por eso que estamos en esto tratando de reflejar en él la tristeza que tiene que haberle causado él el hecho de haber salido del país sin que él lo quisiera. Bueno, la presidenta de nuestra agrupación, Anita Merino, ella desde Santiago ha estado en la lucha en busca de su hermano. Y cuando llegó ella aquí, siempre estuvo presente eso y ella recuerda que en Santiago es una manera de sobrevivir, generalmente todas las mujeres que quedaron solas, fue haciendo este tipo de trabajos, los cuales eran vendidos en el extranjero, y de esa manera ellos pudieron tener algo de dinero. Muchas madres, hermanas, esposas no sabían, nunca habían tomado una aguja, pero sin embargo se vieron en la obligación porque tenían que alimentar a sus hijos. Y nació la idea de hacer arpilleras y venderlas en el extranjero. Y en una de esas oportunidades requisaron todas las arpilleras y por muchos meses no tuvieron sus hijos que comer. Fue muy doloroso ver, por ejemplo, aparte de tener a nuestros familiares que nos han aparecido, que también nos quitan el pan de la boca. Y hoy día lo hacemos con fuerza también para mantener viva la memoria, volver a retomar el trabajo de la arpillera, que es un trabajo hermoso, es un trabajo creativo, es un trabajo que mantiene viva la memoria y nos incorporamos muchas mujeres a participar en este taller tan fraterno que realmente cada uno va contando su historia. Son historias tan dramáticas que eso también nos da fortaleza, seguir luchando para un nunca más. Y transmitirle a esta generación actual de lo doloroso que fue una dictadura tan siniestra y cruel, que ellos vivieron en democracia, que ellos no conocieron esa parte, pero sí por intermedio, por lo menos en arpilleras, pensamos nosotros hacer exposiciones para mantener y explicarles que tiene un tremendo significado cada arpillera. Mi nombre es Ana Merino Molina, presidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Tengo a mi hermano detenido desaparecido, Pedro Juan Merino Molina. Tenía 20 años cuando lo detuvieron, lo torturaron y lo hicieron desaparecer. Yo no sé mucho de costura, pero sí, por ejemplo, aquí tengo la idea de realizar el encadenamiento
cuando las compañeras se encadenaron frente al corazón de la justicia, exigiendo saber qué pasó con sus seres queridos. Ahí está, mi madre también estuvo en ese encadenamiento, que la respuesta fue llevarla a la cárcel. Bueno, falta poner el boom de los carabineros cuando rompió las cadenas con Napoleón para llevarlas detenidas. Ahí está la Anita González, está mi mamá, está la Viviana, la Toyita. Uy, una experiencia muy linda que yo nunca la había experimentado antes. Pero ahora estoy feliz de hacer todo esto, que ni yo misma pensaba que lo hacía. Todo esto tiene un significado, todo esto. Todas esas son como dolores que, de la gente que perdieron a sus seres queridos y que no lo encuentran. Entonces, eso es lo que yo saco de esa experiencia. Y ver, pensar en toda la gente que sufrieron del sur, porque aquí tengo una de Chilota, esta tengo de las personas que sufrieron en el norte, en Calama. Estas son las manitos que algunas veces piden justicia, reparación, verdad, memoria, y dónde están. Esta la hice referente a Santiago, que había tanta matanza allá en Santiago y todas estas casitas vacías. Y también le pongo dónde están. Estos son unos niñitos que están mirando de la sombra, aquellos sus sombras, miran el infinito a ver dónde están. Y esas son también una persona que va solita caminando por la playa buscando a su ser querido, y ella no va solita, va acompañada. Mi arpillera, que estoy haciendo, que algo que me impactó mucho, es el asesinato de Camilo Catrillanca. Y me falta todavía terminarlo. Pero ahí está el helicóptero, que me falta, lo estoy haciendo, y ahí va el tractor que va a su casa. Se supone que acá voy a hacer la patrulla, ¿cierto? Tiene alto verde porque es en el sur, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, me falta ponerle las partes de las araucarias. Eso es lo que quiero representar en realidad. Hola, yo soy Beatriz Garrido León, soy cuñada de Pedro Merino Olina, detenido desaparecido. Yo estoy acá en un taller representando un poco todo lo que ha pasado en esta vida y hacer algo en conmemoración a todo lo que ha pasado durante y antes y después, y que yo creo que todavía sigue pasando. Manifestarme en una arpillera. Esto yo lo hice con la representación de un mural que estaba en Santiago, donde estaban todas las caritas de todos los detenidos desaparecidos. Yo aquí quise hacerlo con todos los familiares, con sus retratos de sus hijas, sus hijos, sus esposos. Y fueron hechos con puros pedacitos de género que eso yo encontré, y lo que para mí me pareció que se podía ver bonito. Esto es de la parte de Chiloé, de una amiga que vive allá. Bueno, ahora ya no está, quedó su nuera. Ella estaba esperando en un riachuelo que pasara, porque a ella le dijeron que a su hijo lo habían tirado en un río. Y ella está con su yerna, con una red, esperando si algún día pasara un huesito y esa red que está ahí, atrapar algo de su hijo, porque hasta ahora todavía no pasa nada y ella sigue esperando con su red en ese río que pase algo, que llegue algo a esa red. Yo lo hice en conmemoración de ella, una amiga que era
Yo la conocí muy poquito, pero lo hicimos muy amiga de ella, nuestra familia igual. Y todavía los conmueve porque su único hijo y ya no está. Y ojalá que algún día ese río le lleve algún recuerdo, algo en esa red. Y estos son pedacitos de trozos de género que yo, porque a ella le gustaba mucho el colorido de toda su casa, con hartas flores. Ellas están como ya en la noche esperando a última hora que si algo pase. Eso. Mi nombre es Gloria Toledo y vine a este taller por una invitación de un compañero y amigo. Y realmente no sabía de qué se trataba, pero en esta edad que tiene uno siempre anda tratando de buscar hacer algo útil y que le satisfaga también como persona, como enriquecerse también uno. Además tengo muchos familiares, especialmente mi padre que murió preso en... Él era de acá, estuvo preso acá en la cárcel de La Serena y después fue relegado a Putaendo y murió preso allá en Putaendo, quedó. No se supo si, bueno, debe estar allá, no sé en qué parte, pero no está. Y esta me inspiré en el hermano de una amiga mía, chinita, Namaelín Juan Toc. El hermano era dirigente del MIR en Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso. Y él era, no sé si era del Colegio de Arquitectos, no sé si era. Entonces él se supone que a él lo tiraban al mar. Entonces es una cosa como muy abstracta, muy, muy minimalista encuentro yo, pero esa era la idea mía. Entonces se supone que él murió y lo tiraron al mar, porque algunos compañeros que lo vieron, que quedaron vivos, él ya estaba desquiciado cuando lo vieron por última vez de la tortura. Entonces jamás encontraron los rastros de él, nada, los restos, nada, porque seguramente se supone que lo tiraron como lo hacían con rieles. Entonces esa era la idea mía, hacer este supuestamente barco y el helicóptero y el cuerpo al mar en una noche tétrica. ¿Qué le parece que en este tipo de trabajo también se rescata de la memoria de un país? Es que yo creo que es súper necesario porque, o sea, llevamos 40 años y ya nos estamos olvidando, o sea, y todavía hay gente que duda que existió, o sea, que sabiendo que tú tienes familia, tú tienes amigos que desaparecieron, aún no lo creen. Entonces es necesario tenerlo siempre presente porque es muy peligroso que uno se olvide. Es peligroso que se olvide todo lo que pasó porque después se naturaliza. En la violencia de nuevo se naturaliza los desaparecidos y entonces eso yo encuentro que es terrible. O sea, es terrorífico más que terrible. Uno tiene que mirar la historia como es. No como te la están contando, igual como nos contaron lo de O'Higgins, lo de todas las otras cosas que nos han contado, que no, pues es puro romanticismo y buena onda. Entonces, yo creo que sí contribuye un poco a que no se pierda esto, que la gente siga teniendo conciencia de la barbarie, de todo lo espantoso que un ser humano le puede hacer a otro ser humano. O sea, ¿de dónde sale tanta maldad? ¿De dónde ese instinto tan terrible de ensañarse con un semejante? Eso.